En Cantabria no se renueva una sola concesión en el dominio público marítimo terrestre. Es terrible que haya un ganadero que tenga sus vacas pastando en una parcela que hace 100 años se ganó a la ría como consecuencia de una desecación. Es terrible, pero en Vizcaya se puede construir un museo que ocupará 60.000 metros cuadrados de superficie sobre una marisma, la marisma de Urdaibai, declarada reserva de la biosfera. En Vizcaya sí y aquí no. Nadie conoce el proyecto porque todavía está muy verde y ya han dicho que sí, que lo autorizan. Es más, si hay que cambiar la ley, se cambia, porque lo ha dicho Teresa Rivera y porque lo ha dicho Pedro Sánchez. Probablemente esto es parte de las conversaciones que Sánchez mantiene con los partidos nacionalistas del País Vasco de cara a su investidura. Todo lo que sea bueno para Vizcaya merece nuestro aplauso. Si esto es bueno para Vizcaya o no, nosotros no debemos entrar, lo tendrán que resolver ellos. No queremos ninguna contienda de ningún tipo entre unas provincias y otras, entre unas regiones y otras. No somos partidarios de que en España se haga política a costa del enfrentamiento de los territorios. Por eso mismo denunciamos que quien está haciendo política a costa del enfrentamiento de los territorios es Pedro Sánchez. Es quien preside un gobierno que a unos les da y a otros no les da. Que a unos no les quita y a otros les quita. Que a unos les dice sí y a otros les dice no.